Muy buenas, familiyu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de One Day to Die, nuestra serie de horda diaria. Bueno, me gustaría mucho explorar toda la ciudad y ver qué tenemos por aquí por los alrededores, pero es que tenemos muy poco espacio de inventario, ¿eh? Claro, acostumbrado a jugar con mods, esto es un poco pequeñito, ¿eh? Se me queda pequeño. Así que me voy a hacer por lo menos, aunque sea un cofre, me voy a llevar un cofre encima. La madera la voy a dejar aquí, si necesito más madera, pues me sale un árbol, ¿no? Que para eso tenemos una chita. Y vamos a empezar por lo más cercano. Vamos a empezar a limpiar prefab lo más cercano. Esta casa ya está entera limpia. Y si no me equivoco, a ver si me dejan salir. La casa de ahí al ladito es la que tenemos, la que comunicaba con el túnel bajo tierra. Así que vamos a ir para allá directamente y vamos a ver qué saqueamos. Tenemos algunos coches, tenemos... no sé, es una especie como de hostal o algo así. Pues no lo sé, en principio a ver si nos sale algo más de armadura. Fijaros, a puntito de subir de nivel. Me quedan algunos puntos de subir por el tema de agilidad. Quiero subir algunas cositas más de agilidad, el sigilo y todo eso. Y luego ya me pondré con la rama de inteligencia, porque claro, en breve podremos hacernos la bici con la cantidad de loot que estamos obteniendo. Que bueno, por cierto, muchas gracias a todos por participar en los comentarios, que me habéis dejado vuestras impresiones. Y en principio la mayoría estáis contentos con los cambios que he hecho. Pues me alegra bastante, la verdad. Me alegra bastante saberlo, porque de ese modo sigo un poquito más como con vuestro apoyo, por así decirlo, ¿no? Al respecto. Vale, pues nada, vamos a echar un ojito a esta prefab y a ver qué... ¡Oh! Esto me viene de lujo. Que no se veía nada, la verdad. Por fin. Dame mi arco verde. Gracias. ¿Está cargado? Sí. Vale, algún que otro coche por aquí para desmontar. Pero tampoco gran cosa. Máquina de vending. Y... ok. ¡Hostia! ¿Desde cuándo hay perros aquí? A ver, son un poquito de huesos, ¿no? Pero, tío, no quisiera que me hiciese sangrar, ¿eh? ¡Oh! Ahora, ¿aquí puede subir el perro? Yo diría que no, ¿verdad? Pues aquí se la va a llevar, ¿eh? Aquí se va a llevar el castigo. Tengo, como veis, la pistola. Voy a intentar guardármela para más adelante, por si acaso. A ver, perrete, no me rompas el cubo, por favor. Simplemente muérete, desaparece y dame tu pellejo. Ah, que nos vendrá bien. Ah, ya. Para el tema de la forja. No, los velos ya lo tengo, ¿verdad? He hecho en esta serie. Los velos ya me lo hice. Solo me hace falta comprarme la habilidad y recoger los recursos necesarios. ¡Wala! Vaya tela, ¿eh? Bueno, como veis, tengo los pinchos encima, porque me van a venir bastante bien para frenar a los zombies, ¿eh? Vamos a pegarle aquí en el cuerpo. Bueno, pues ya estaría, gente. Bueno, este coche es lo último que tengo de esta prefab por lootear. Todo por dentro looteado y... bueno, no está mal, ¿eh? Sobre todo el tema del arco, lo que más destaco, el arco compuesto, nos va a añadir ahí un poquitito más de daño. Y madre mía, cómo se ha llenado todo esto de cositas, ¿eh? Vale, pues me voy a pegar unos cuantos viajes a mi zona ahí protegida ahí arriba para soltar todas las cositas en nuestros cofres. Y vamos a continuar. Voy a dejarme, aunque sea la última fila de mi inventario vacía, para poder moverme un poquito más rápido, porque si no, como venga un zombie, me la va a liar. O un cerdo, cualquier, o un conejo también me la puede liar. Madre mía, de un toque me revienta. Necesitamos armadura. Pero creo que aún así vamos a continuar por lootear aquella casa de allí. Es la que tenemos más cerca. Y ahora me miro el tema de los puntos de habilidad, porque quisiera... ¿por dónde entro yo? Por allí. ¿Tengo los frames? Sí. Quisiera mirarme a ver si continúo, en vez de seguir con el tema de agilidad. Mira, aquí me han dejado puerta... vía libre, ¿eh? Voy a mirar si me subo para poder desbloquearme la bici. Voy a mirar si tengo recursos para hacerme la bici. Y si los tengo, que yo creo que sí, pues en vez de seguir con agilidad, me hago primero la bici. Y luego ya seguimos con el tema del sigilo y todo eso, ¿no? Un poquito de agilidad, un poquito de regeneración de estamina, todo eso. Bueno, he estado revisando los materiales que tengo por si me da lo que os he dicho para hacerme la bici, pero todavía no me llega, ¿eh? Necesito más plástico, necesito hierro forjado, el ácido sí que me llega, pero no estoy todavía yo preparado para eso, así que continuamos looteando. Esta prefab, de hecho, puede ser incluso que haya por aquí... ah, no, la confundía con la que estaba el... ¿sabéis? El super corn, el super trigo ese. Pero esta no es, ¿verdad? A ver, porque esto en principio me permite subir hacia arriba... pero no sé si me va a obligar a romper ese bloque de ahí. Me gustaría empezar a lootear desde arriba, ¿eh? A ver, ¿puedo subir? Ah, pues sí, me deja subir, perfecto. Esto es mucho más seguro, porque así peleo contra los zombies en el tejado. Ahora es cuando muero, ¿eh? Es mucho más seguro. ¡Bum! Muerte. No, hombre, no te protejas con el bloque ese. Ven aquí, calvo. Ahí está el tío, ahí se la lleva. Y aquí que me voy a poner a luchar contra ellos, ¿eh? Sí. También, más que nada, sobre todo por si viene una horda acertante. Por cierto, hay que tener en cuenta este tejado por si nos revienta mucho aquella casa para la horda del día 3. No creo que haya mucho problema. Abajo, fuera. Fuera de mi tejado. Cuidado, no de la espalda eso, que te pueden venir por ahí. Aquí tenemos a uno. Un pesadete. ¿Dónde vas a salir? Por aquí, ven.
¡Toma! En toda la cara, tío. En toda la cara. Uy, cuidado, cuidado, que se espada, ¿eh? Vale, si no saltas, yo encantado, ¿eh? Yo, si no me saltas. ¿Pero por qué te levantas tan rápido? Te puedes quedar un poquito tumbado a la fresca, tío. ¡Toma! Vale, otro más. Bueno, yo voy a seguir acumulándolos y eso antes de la horda no, nos lo miramos con calma. Día 3, son las 12:50. Yo creo que hay tiempo, gente. Y ahora me lo miro, ¿eh? Aquí tenemos bastantes recursos también para construcción, ¿eh? De momento, como no voy a construir nada, los voy a dejar por aquí. En cuanto los necesite, pues bueno, como son las casas que tengo cerquita, solamente es llegarse y recogerlos, ¿vale? Uf. Vamos allá, al lío. A ver por dónde bajo yo ahora o por dónde subo, mejor dicho, después. Escaleras me vendría bien, ¿no? Unas escaleras en vez de unos frames. Uf. Pues ya te decía yo que... ¡No! ¡No! ¡Más toquecitos! ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! ¡Voy a morir! Sí, métete aquí además, ¿sabes? ¡No! ¡No, por favor! ¡No me matéis! Esto está abierto, ¿eh? ¡Un toque, un toque, un toque, un toque! Primera muerte de la serie. ¡Primera muerte de la serie, gente! ¡Maldita sea! Ah, cómo me he encerrado ahí. Claro, que estas casas están diseñadas para que te pasen estas cosas. También por haber empezado por el tejado. Ahí te lo llevas. Ay, diantres. Bueno, penalización de muerte. Hostia, pues no lo sé, ¿eh? ¿Tenemos todavía el bufo? No, no lo teníamos ya. Vaya tela. Ay. Bueno, no pasa nada. Vamos a recuperar nuestro loot y continuamos con el luteo. Que una muerte no nos frene porque va a ser una de tantas. Ya sabéis que esto está un poco loco, ¿eh? Vaya tela. ¿Para qué me meto por ahí? ¿Para qué me meto por ahí? ¿Se viene o no se viene segunda muerte, eh? Yo voy a intentar recuperar el loot pensando que tengo la pistola y que aquella puerta de allí en aquella dirección está abierta. Porque si no, ya me diréis. Ese está como dormido, ¿no? Pesado este. Voy a intentarlo, eh. Tío, pero déjame cogerla. Vale. Hacemos así, tenemos la pistola. Y vale, aquí hay un poquito más de espacio, por lo menos. Hay un corredor, ¿eh? Ah, no. Me lo pareció a mí. Que hay muchos zombies aquí. Hay que salir rápidamente de esta casucha, ¿eh? Sal de la casucha, dime que te han abierto por algún lado. Hostia, hostia, hostia. No, 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 no. No, otra muerte no, por favor. Otra muerte no, por favor. Baby, hay muchos zombies aquí. Dios, se de la vena, la estoy liando, ¿eh? Me quedo sin estamina. Me quedo sin estamina. Segunda muerte, gente. Segunda muerte. Se viene, se viene, se viene. Se viene, ¿eh? Que viene, vamos a estropearles un poquito el paso por aquí. ¡No, tío! ¡No ve qué mal comienzo! ¡Y madre mía! No tenía que haber levantado la cama hoy, la verdad. Vamos a decirlo así. Ay. A ver, vamos a pensar un poquito con la cabeza porque me estoy precipitando ahí a la hora de recuperar el loot y tampoco hay prisa. Solamente tenemos horda esta noche, me cago en la hostia. El tema es, el problema está en entrar por arriba porque luego ya te metes ahí en una... Es una trampa mortal. Necesito poder hacer un acceso por la parte de abajo. Estábamos como una especie de sótano, ¿no? Yo no sé si en aquel lado habrá un... una entrada por abajo y abrirla, intentar sacar a los zombies, por favor. Y de ese modo creo que será mucho más sencillo. Yo no sé si el acceso era este, porque yo me parecía como que estaba en un sótano, ¿no? No era exactamente un... la planta baja, ¿no? Era un sótano, ¿qué? O si era la planta baja. Con lo cual, vamos a ver si consigo entrar de algún modo. Uf, lo tengo complicado, ¿eh? Va a entrar por abajo porque está esto rodeado de zombies. Aquí. Hostia, pero si se ha vuelto a dormir. Se ha vuelto a dormir la dormilona. Era por aquí en algún sitio, ¿verdad? Yo estaba ahí abajo, sí. ¿Y no hay un acceso oficial a esta zona? Aquella la podría intentar despistar con una piedra o algo. Pues hubiese estado bien, sí. De momento, pegarle con el hacha... Hombre, no hay que subestimar el poder del hacha, ¿eh? El hacha también te la puede liar bastante. A ver. Bueno, no tanto como yo pensaba, ¿eh? Pensaba que iba a hacer más daño este hacha. A ver, clic derecho. No hay clic derecho con el hacha. No hay clic derecho con el hacha. Ah, es que antes, antiguamente sí que había. A ver, stripper, por favor. Fuera de aquí. Vale, ahora sí. Ya tenemos esta zona de aquí, este lateral de momento limpio de zombies. Solo falta una horda errante ahora. Vale, tres puntitos para gastar. Bien, bien, bien. Se van acumulando. Tío, se han vuelto a dormir allí. Y mi mochila está allí. ¿Dónde está el acceso a la planta de abajo de forma oficial?
No lo sé, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Abro una de estas puertas y para adentro? Bueno, más que para adentro y lo saco fuera, mejor dicho, ¿no? Hostia. Hostia, déjame tranquilo, ¿no? Voy a hacerme un garrote de madera, aunque sea, que ya habíamos visto que es bastante poderoso. Y me ocupo de estas insensatas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es lo que voy a hacer. Está complicadito la cosa, ¿eh? Esto de conquistar una prefab con un garrote de madera de nivel 1. Que por cierto voy a repararlo, por si acaso, pero me fío. Está complicadito, pero ya tengo bastante avanzado la cosita. Como veis, toda esta zona la tengo limpia. Y solamente me hacía falta, exacto, asomarme por aquí, por la escalera. Que es donde tengo yo mi mochila, si no me equivoco. Diablos, tío. ¿Me vendrá uno por la espalda? Probablemente, ¿verdad? Voy a intentar sacarlo de aquí si es que lo hay. Ah, no, 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 vale, por aquí hay un acceso rápido, ¿eh? Vale, no conocía yo este acceso rápido. Y mi mochila, dime que está aquí, por favor, gracias. Gracias. Oh, Jesus, vale, no es que hayamos avanzado mucho, porque sigo estando hecho un mierdas con la penalización por muerte. Oh, pero por lo menos he recuperado el loot. Vale, esto se puede ir a la mierdecilla. Nos vamos a poner toda la ropecita. Venga, voy a continuar. Tengo, no tengo penalización de sobrepeso. Voy a intentar limpiar esta prefa. Ahora sí, con mi garrote. Y del mismo modo que estaba haciendo hasta ahora. Me ha ido bastante bien el hecho de ir despertándolos uno a uno y sacándolos. Y solo con el garrote voy bastante bien. Es que este juego, ya os digo, what the fuck. Está muy pensado para ir cuerpo a cuerpo, ¿eh? Está muy, muy, muy pensado. Hay que tener un poquito de habilidad, eso es cierto, ¿eh? Pero vaya, no se pasa del todo mal, ¿eh? Toma. Toda la cabeza, tío. ¿Por qué no le ha bajado la vida? ¿Es la barra de vida lo que ha fallado o es en sí el juego? ¿Ves que no le ha bajado la vida? Me preocupa, ¿eh? Tío, ¿cómo no le ha bajado nada la vida? Empieza a tronar, gente. Bueno, yo voy a continuar por aquí. Igualmente es puntos de experiencia y total. ¿Qué voy a hacer en base? Si es que no, ni siquiera es una base. Es un refugio. Un cuartel general. No, pero a este le voy a bajar un poquito de la vida con el arco. Porque tenemos una penalización de muerto todavía que quitarnos. Y este es un insensato. Uf. Qué raro, ya está. He venido por aquí, he ido agachado en sigilo para intentar pegar un golpe en sigilo al que me quedase. Pero, hostia, que no veo a nadie. Yo pensaba salir por aquí cuando estaba ahí encerrado con los nervios. Pues no, por aquí salida no había. Ya los he sacado a todos. Sí que es cierto que los sleepers, cuidado que me pueden caer por aquí. Tengo frames para taparlo, ¿no? Vamos a rehacer la escalera. Más o menos así, para que no me caigan directamente por la espalda, ¿eh? Que tengan que dar la vuelta. Y yo, si quiero salir, pues los puedo quitar, ¿no? ¿Qué os iba a decir? El tema de eso, de que los sleepers, una vez despiertan y demás, y luego te alejas, se resetean y aparecen en otro sitio, ¿vale? Pueden ser en la parte de arriba del todo. Es decir, yo he limpiado ya arriba, pero ahora podría haber zombies arriba porque se resetean. De hecho, ¿esto qué es? Esto es el garaje, ¿no? Vale. ¿Dónde están los zombies que escondidos? No, en serio, no me queda ningún zombie. Me parece raro, pero bueno. Vamos a tapar aquí también por lo mismo, por si me viene alguno ahí que no lo escuche. A ver, ¿cae alguno del techo? ¿El techo trampa? Nada, cero. Bueno, pues Shotgun Mesías, Shamway Foods nuevamente. Cero cajas todavía de Working Stiff en esta serie, ¿no? No estoy yo seguro, pero eso parece. Vale, no está mal. ¿Y estas cajas de hierro que tendrán? Hostia, es una Magnum, ¿eh? La Magnum hace mucha pupita. Claro, el tema es que vamos a necesitar munición para alimentar ese pedazo de arma. No obstante, ahí tenemos ya la primera Magnum, no está mal. ¿Y algún estofadito o algo? Agua. Bueno, no, not bad. Vale, pues venga, ahora sí, voy a ponerme a lootear toda esta prefab. Hasta las... ¿qué? Son las 7. Yo creo que hasta las 8 y media o 9. Lo malo va a ser el tema del sobrepeso, que voy a tener que estar yendo y volviendo a dejar loot. Y eso va a hacer que no lleve mucho, ¿eh? 5 puntos para gastar, ya os he dicho. Interesante, muy interesante. Ah, por cierto, fijaros lo que tenemos aquí en esta casa, en el sótano, ¿eh? Una mesa de trabajo. Está más cerca que la del trader, así que mesa de trabajo en esta prefab. Igual conviene mudarse. Pues no lo creo, ¿eh? El otro tejado es que es demasiado cheto, esa rampa que no... a la cual no pueden acceder los zombies. Ya empieza a chetarme demasiado, ¿eh? Esto ya es peligroso porque puede quedar algún sleeper, ya os digo. Coño, que estaba abierto, he dado toda la vuelta. Es igual, está bien. Igualmente ya lo tengo todo limpio por la parte de abajo. Solamente me falta esta planta y lo que pueda quedar arriba. Poca cosa. Ah, por cierto, tengo que llevarme el plástico, ¿eh? Lo necesito para el tema de la bici. Necesitaba 40 y tenía 38, así que ya que con esto me debería llegar. Pero bueno, no obstante, hay que ir recogiendo todo, ¿eh?
Bueno, esto ya estaría, ¿eh? Ya lo tengo casi todo preparado. Lo único que me penaliza es la muerte, las muertes. Pero bueno, que nos queda, por cierto, 12 minuticos. Ahí va la hostia. No obstante, bueno, son 5, perdonad. Aquí 5 puntos para invertir. Tengo muchas ganas de hacerlo, pero me voy a esperar, ¿eh? Me voy a esperar a que se pase el trauma de la muerte. Vamos a hacer una cosita antes. Os tengo que enseñar lo que he estado haciendo por ahí abajo. Pero lo primero, vamos a hacernos algunos cócteles Molotov extra. Que igual en esta horda sí que los uso, ¿eh? ¿Me falta algún recurso? No. 17. Para dentro. 17 para dentro. ¡Madre mía! Sí, de gasolina es lo que tengo menos, pero no me preocupa. Vale, 42. Me da tiempo a enseñaros. Cuidado por aquí que me puedo matar. De hecho, esta bajada la uso bastante. Voy a colocar aquí algunos frames de seguridad. Tal que así. No me fío ni un pelo de esta zona, ¿eh? Vale, más o menos por ahí. Fijaros. ¿Qué he hecho para esta horda? Es un test, ¿eh? Fijaros, he roto por aquí esta escalera. Voy a comprobar antes de nada si hay algún otro acceso que yo haya dejado pasado desapercibido. Por aquí no deberían poder subir, a menos que hagan una torre humana. Por aquí en principio tampoco, esto está perfecto y ya está. De momento por aquí tampoco deberían poder, en principio esta es la única subida que tienen, la escalera que tengo. Esto lo voy a tapar, que me voy a caer yo, que me conejo. ¿Vale? Lo dicho, he roto aquí esta escalera y no obstante también he roto la otra escalera, esta de aquí, ¿vale? La he dejado también rotita para que no puedan subir. Y a ver si de ese modo conseguimos acumularlos de algún modo, ¿sabéis? En alguna zona donde poder lanzarle los cócteles Molotov, porque por aquí no pueden acceder, ¿verdad? Esto está en la segunda planta. Puede ser que puedan subir desde fuera en algún sitio y igual esta troleada se la saltan, ¿eh? Pero no estoy yo seguro. Así que voy a quedarme aquí en esta planta mientras llegan los zombies. Estoy aquí comprobando si pueden subir por aquí o algo. En principio no deberían poder subir por aquí, ¿verdad? Yo diría que no. Así que vamos para allá, ¿eh? Vamos al lío, que esto ya empieza. Vamos a comprobar qué hacen esos zombies y por dónde vienen. Los escucho por allí, por la dirección sur-suroeste. Ahí vienen. ¿Y ahora qué? ¿Saltas o qué? De momento no salta. ¡No, qué tonta esa! Mira, ya está. Esa se la va a llevar, ¿eh? ¡Ay, no puedo disparar a través de la barandilla! Eso es un follón, ¿eh? Me da miedo que alguno salte. Y ya sabéis que corren un montón y eso puede ser un peligro, pero vaya. Eso me refiero. ¿Qué tal si hago así? Para evitar el salto, ¿sabéis? Así. Eso es, si saltan que no lleguen a ningún sitio. Y ahí me están rompiendo, creo que quieren entrar por allí. Van a querer entrar por ahí, ¿eh? A ver. Asquerosos. ¿Cómo va el tema de cóctel molotov por aquí, eh? Maravilloso. Perfecto, ahí va uno, ¿eh? No sé por qué los escucho por ahí, me está dando un poco de miedo. Pero bueno, más o menos, al menos estamos aquí dando un poquito más de guerra fuera del tejadito, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Otra muerte, no, por favor, que ya he muerto hoy. No quiero morir otra vez. Otro nivel de habilidad. Corte motos es la clave, ¿eh? Si los consigo matar antes de que suban aquí. A ver, vale, espera, que estoy pensando mejor, ¿eh? Vamos a subirnos aquí para no quemarnos. Y se están acumulando aquí, como podéis. Sólidos. Hombre, si solo hay dos, no me interesa mucho, ¿eh? Hay tres ahora. Cuatro. Vale, cinco. Ahora sí. Ahora sí ha estado mucho mejor ese corte molotov. ¡Vamos! Que volví a subir de nivel como un campeón, ¿eh? Como un campeón. Tú, fuera de aquí. Espera. Me estás rompiendo ahí. No sé por qué, ¿eh? No sé qué han visto esa zona de ahí. ¡Vámonos! 4.000 de experiencia ahí, ¿eh? Hay uno que se ha muerto con los pinchos o algo y ha sufrido. Venga, si consigo acumular unos cuantos más. Debería tapar aquel boquete, ¿eh? Perrito. Tenemos perro, ¿eh? Habemos perros. Habemos perros y no me gusta nada, ¿eh? Vamos a tapar ahí. Al menos que tengan que volver a romper el frame ese. Y a ver si los acumulo otra vez, tío. No. Ahí voy a tirar uno, ¿eh? A los perros. Vale, he quemado a tres, por lo menos. Tengo que castigar a este, que me la quiere liar ahí. Tú, Gordi. ¿Qué ha pasado ahora? Doctor Frame, es que eres muy tonto. Tío. Está llevando a este por ahí. Van a querer entrar por ahí, ya os digo. Pero bueno, vamos a intentar sobrevivir. ¡Hostia! Ahora sí. Cuidado, que se me lía. ¡Ah! No me traje la madera. No pasa nada. Castígalos, que se mueren todos. ¡Otro nivelito, gente! Esta horda sí me voy a hinchar. Ya veis, ¿eh? Ya tenemos perros. Eso quiere decir que hemos llegado al siguiente tier de horda. Señora, no, me la valía. Esta va a subir, ¿eh? ¡Hostia! Se ha caído justo, ¿eh? Pues no me ha traído la madera, ¿eh? Ellos quitan, yo pongo. Esto funciona así. A ver si consigo que se acumulen unos cuantos más. 4 o 5 más o menos están bien. De momento quedan 3 por aquí.
Cuidado, cómo me pueden venir por otro sitio y me la lían, ¿eh? 1, 2, 3, 4, suficiente, venga. Ahí va otro. ¡Vamos, más nivelito! Van a entrar por aquí. Bueno, en cuanto entren, me voy a la planta arriba, que tenemos el otro acceso de escaleras por ahí. Y también puedo crear unos cuantos costos de motor. Oye, vienen unos cuantos, ¿eh? Igual eso de que hagan un pequeño camino me viene bien para que se acumulen, ¿eh? Mira, 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 mira. Toma. ¡No! ¡Te quemes tú también! ¡Que te la lías, pelocho! Vale, pues otro punto de habilidad que vamos a subir, ¿eh? En cuanto más mueran todos estos. Vamos. Morid. Morid, asquerosos. ¡Oh! ¡Cuánto falla, gente! ¡Cuánto falla! Esto es una maravilla. Vale, los perros siguen vivos, ¿eh? Eso no me mola ni un pelo, ¿eh? Eso no me mola ni un pelo porque... Mira cómo hacen el circuito ellos, ¿eh? Los perros sí que saben hacer el circuito ahí. ¡Hostia! Y no, estos zombies que no sé ni dónde están. Pero bueno, conforme se vayan acumulando, cóctel molotov que se van a llevar, ¿eh? Estos pesaditos. ¡Tres perros! ¡Madre mía, eh! Pues... sí, no me parece mala idea tirar un cóctel molotov ahí, ¿eh? Me da igual, me quemo. Así me hidrato, un poquito, que hace tiempo que no bebo. Vale, he quemado a los perros. Sí, ¿no? Me interesaría matar a los perros. Luego también me interesaría recoger los huesos y la piel, pero no sé si voy a poder, ¿eh? No sé si voy a poder. Vale, y otro nivelito más. Nos vamos a chetar, ¿eh? En cuanto se me quite esta penalización por muerte, nos vamos a chetar, gente. Vamos a chetar, rico, rico. Oye, que yo estoy subiendo de nivel, me aumenta el game stage. ¿Eso afecta a esta horda? ¿Afectará a esta horda o ya para la siguiente? Porque... ¡hostia, la mina! Buena ahí, ¿eh? Buena jugada. Cuidado que aún pueden acceder por otro sitio y me la lían también, ¿eh? ¡Ojo! Que creo que me he pasado la horda y tengo como que 12 puntos para gastar. ¡Hostia, la penalización se ha ido, eh! La penalización se ha ido. Y yo no escucho nadie. ¿Qué hora, por cierto? ¿A qué hora lo hemos pasado? A las 12:40. ¡Ostras, qué chetada el corte molotov, eh! Bueno, bueno, bueno. Yo por aquí tenía unas cuantas cosas pendientes por subir. El tema de la estamina, por un lado, ya lo dije. Y luego el tema del sigilo, ¿eh? En esta serie me quiero subir el sigilo, así que vamos a darle. El Ninja Mover está bastante bien porque te permite moverte más rápido en cuclillas, lo que viene siendo agachado. Y luego esta es para hacer menos ruido y estar más oculto, así que... ya os he dicho, en esta serie me apetece ir en sigilo. Luego ya veremos qué tal funciona. Luego, aparte de eso, ahora sí, vámonos por intelecto, ¿eh? Voy a subir aquí intelecto hasta nivel 4. Ahora tenemos mejor crafteo de... mejor nivel de crafteo. Y podemos desbloquear la forja y podemos desbloquear la bicicleta. Así que eso ya es un gran avance. No obstante, rápidamente, vamos a bajar aquí porque tengo un montón de flechas. Ya acaba de desaparecer la bolsa. No, está ahí, rápido. Suelen durar bastante, ¿eh? Pero, 324... billetitos, no está mal, ¿eh? Vamos a recuperar la flecha, aunque la flecha sí que no desaparece, se quedan ahí clavadas para siempre, pero bueno. Bueno, para siempre, no sé, pero bastante tiempo por lo menos sí. Semejante destrozo, me alegro mucho de haber hecho esta estrategia de haber colocado aquí la escalera medio rota y demás, porque así me ha facilitado un montón el hecho de traer los cortes molotov, ¿eh? Por lo menos acumularlos en un punto. Not bad, gente. Bueno, ha sido un episodio agridulce, dos muertes... un poco por la precipitación, pero vaya, que me valga como lección, que nos valga como lección, pelochos insensatos, hay que limpiar las perfas antes de lootearlas. Eso siempre es así, eso es regla de oro y ya lo sabemos, pero claro, no empecéis por el techo, no os hagáis el Papá Noel porque si no, se lía. Y luego eso, el tema de la horda, ya tenemos perros. Hemos visto como 3 o 4 perros, lástima que han desaparecido, me vendría bien los huesos y la piel. Y luego tenemos un spider, ojo, game stage, por cierto, game stage para que lo veáis, nivel 50. Not bad, not bad. Bueno, pues listo. Voy a terminar de organizarme hasta que amanezca para ver si hacemos algo nuevo o diferente, porque creo que con lo que tenemos no podemos hacer nada nuevo, ¿eh? Está todo esto tocado. ¿Ahora por dónde subo yo? Supongo que por fuera, por los frames, ¿no? Y ahora os cuento a ver si podemos hacer algo más antes de terminar el episodio o directamente ya terminamos para el siguiente, ¿no? Ahora veremos. Bueno, pues esto ya estaría, ¿eh? Me acabo de hacer unos guantes de chatarra. Ya sabéis que la chatarra tiene la penalización de movimiento. Pero bueno, tengo por aquí, por cierto, una recetilla del Burning Shaft mod. Y esto no le valía, ¿no? Me creo recordar. No, esto solamente le valdrá a los de tela. Tampoco. A ver, modify. Tampoco le vale al de tela. Pues vaya, qué mal va la cosa, ¿no? Pero bueno, guantes de chatarra, un poquito menos de movilidad, pero un poquito más de defensa. Ya veremos hasta qué punto sale la cuenta, a ver. Bueno.
Bueno, no sé yo. Por cierto, ¿qué he estado haciendo? Bueno, fijaros, he separado para aquí todo el material necesario para hacer la bici. Ya me llega, genial. Siguiente punto de habilidad para la bici. Y por aquí he separado todo lo necesario para hacer la fragua. La fragua, os quería preguntar, terminamos por aquí el episodio que acaba de amanecer, pero ¿qué uso le puedo dar yo en esta serie a la fragua, ya que es una serie express? En la fragua principalmente podemos sacar hierro forjado, que tú dices, para hacer herramientas. Creo que la voy a lootear o comprar. Para hacer puntas de flecha de hierro, en todo caso, ¿eh? Y no se me ocurre nada, ningún uso más que darle a la fragua, ¿eh? Ahora mismo, ya os digo, en cuanto salga la alfa 18, pues ya estaremos ahí dándole caña y no continuaremos con el alfa 17.4, ¿no? En esta serie express con horda todos los días. Pero bueno, a lo mejor me olvido de algo, así que por eso os pregunto, ¿qué es esto? Os pregunto a vosotros si me podéis decir... Ah, no, esto es los guantes de Fir, vale, sí. Pues venga, los crapeo. ¿Qué uso le podemos dar a la fragua? Bueno, termino por aquí este episodio. Ha sido un episodio donde hemos tenido un poquito de cal, un poquito de arena, pero al final el resultado ha sido positivo. La balanza está a favor de Pelocho porque, madre mía, esos puntos de habilidad. Qué bien me vienen, ¿eh? Poder haber matado a la mayoría de zombies de la horda fácilmente, pues ha estado muy rico, muy rico, muy rico. Bueno, continuaremos día 4 con el tema del luteo, a ver qué más sacamos. Tenemos muchas casas por lutear. Eso sí, primero matar y luego lutear. Primero matar y luego lutear y nada de hacer el Papá Noel. Así que nada, gente, espero que lo hayáis pasado bien. Dejadme un like, compartir el vídeo, suscribiros si sois nuevos. Muchas gracias, patrocinadores, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.